Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar por el chat si está escuchando el micrófono? Bueno, entonces, para los que no me conocen, voy a dar una pequeña presentación. Mi nombre es Fabián Orrego. Soy de Colombia, soy ingeniero electrónico, pero me dedico ahora casi ya a tiempo completo a lo que es el desarrollo de videojuegos y el modelado 3D enfocado a esto, a videojuegos. Con Blender llevo un poco más de un año aprendiendo, pero realmente le he dedicado mucho a eso. Creo que mi aprendizaje ha sido, pues he aprovechado bastante el tiempo con Blender y he aprendido bastante. ¿Sí? Siempre trato, todos los días trato como de aprender algo nuevo o de practicar lo que ya sé. Vale. Hola Ángel. Ángel, Eduardo, Luis, Javier. Hola a todos. Bueno, lo que quiero hacer ahora, pues como para practicar esta es la segunda vez que hago un directo. La primera la hice hace 8 días, pero transmitiendo un videojuego. Algunos de ustedes estuvieron. Quiero meterme más en ese tema de los directos. Porque pues la parte de los tutoriales que he ido haciendo se me ha complicado un poco porque pues tengo que grabar los tutoriales, luego editarlos y ahí sí subirlos y se me ha quedado mucho material solo en la grabación porque la edición es demorada. Es bastante, bastante demorada, me quita mucho tiempo y pues últimamente he tenido poco, poco tiempo. Así que pues creo que haciendo esos directos pues de una vez va a quedar el material ya pues con los errores que salgan o como salgan, pero pues va a haber material más constante en el canal. Y pues quise aprovechar esta semana ya que en el grupo de Facebook del Weekly City Challenge, se los muestro por acá, para los que no lo conozcan, es... Este grupo es un grupo excelente para practicar temas de 3D o pues también ilustración, lo que quieran. En mi caso, yo lo he usado para practicar y ponerme retos personales en estos temas de 3D. Antes eran retos semanales, ahorita son quincenales sobre un tema en específico. La semana pasada fue sobre tecnología antigua y ahora es sobre criaturas mitológicas. Aquí se pueden presentar, o sea, uno puede crear ya sea 3D, animación, 2D, videos, lo que quiera. Y puede usar cualquier tipo de herramienta, pues en mi caso yo uso Blender básicamente para presentar esto. Realmente he participado 2 veces. La primera vez que participé tuve la fortuna de quedar en el primer lugar, que fue con un reto de autorretrato low poly. Quedé en el Hall de la Fama. Ellos tienen una página web con el mismo nombre y ahí aparecen todos los retos que se han realizado, todos los ganadores y todos los trabajos de todos los participantes. Bueno, entonces, quiero aprovechar esto porque pues ya hace rato no, como que no colocaban un tema que me llamara así mucho la atención. Pero esta vez sí.
Esta vez colocaron criaturas mitológicas. Me gusta bastante modelar personajes, más criaturas y mucho más este tema porque puedo modelar lo que más me gustan, los dragones. Entonces voy a aprovechar aquí para hacer un dragón. Aparte de eso, aprender algo nuevo que va a ser el hand painting. Voy a intentar esculpir el dragón, hacerle retopología y hacerle un hand painting. Nunca he hecho algo así. Voy a intentar hacer esto en esos 15 días y vamos a ver qué sale. Entonces, sí o sí, tenemos que sacar de aquí en 14 días más o menos. Pues aquí está la fecha. De aquí al 18 de diciembre ya tiene que estar listo algo. Entonces voy a, no voy a, no creo que pueda hacer las emisiones todos los días, pero sí, pues van a ser emisiones bastante seguidas. Algún día van a ser de 1, 2 horas. Otro día puede que sean de 5 o 6 horas. Las trataré de dividir porque la idea es terminar ese trabajo y hacer un buen trabajo. Otra cosa que le iba a decir. Ah, sí. Creo que esta semana podría ser solo hasta el jueves. O hasta mañana. No sé ni qué día estamos. Hasta pasado mañana. Ando un poco perdido. Porque viajo y regreso hasta el lunes. No me llevo computador ni nada. Hago un viaje de descanso. Entonces ya el lunes continuaré con las transmisiones. Bueno, otra cosa que les quería comentar antes de iniciar. Para los que no conozcan, este es mi ArtStation. Aquí pueden mirar algunos trabajos de los que he hecho. Y en Sketchfab. Dice Ángel que me he convertido en un referente. Gracias, Ángel. Bueno, acá en Sketchfab también tengo algunos trabajos. Tengo más trabajos que en ArtStation. Aquí pues trato de colocar como los mejores. Voy colocando y quitando. Pero acá sí dejo de todo. Entonces acá pues puedes mirar muchos más trabajos míos. Para los que me conocen, pues sabe que trabajo mucho lo que es low poly. Es lo que en lo que más me desenvuelvo en el tema de low poly, sobre todo para videojuegos, pero pues también he hecho algunas cosas de escultura. Pero absolutamente nada de hand painting. Y es lo que quiero aprender en estos 15 días y hacerlo en estas transmisiones. Aquí, para los que tengan cuenta, pueden descargar algunos modelos. Tengo bastantes modelos para descargar, para que los miren, analicen. Y en mi canal de YouTube, algunos tutoriales donde muestro el proceso de realización de esos modelos. Bueno, seguimos. Entremos de una vez al tema. Bueno, no sé qué voy a hacer. La música está bien, no está muy alta. Hola Orlando, ¿cómo estás? Hola Ted Panda. Me pregunta Eduardo que si tengo bocetos de los modelos. No, no. ¿Bocetos del modelo de ese dragón? ¿Del que voy a hacer? No, no tengo. En realidad, no soy malo dibujando, pero tampoco bueno. Y pues hasta ahora nunca he hecho mis conceptos. Simplemente busco referencias y de ahí voy sacando el modelo. Es bueno, es muy bueno hacer el concepto antes porque por experiencia propia se puede ahorrar uno mucho tiempo. Cuando uno va modelando y va sacando directamente el modelo en 3D, puede llegar a un punto de que cierta parte no le gustó y toca devolverse y volver a hacer. O sea, se puede perder bastante tiempo al no tener un concepto claro. Pero pues
como yo soy terco, todavía no hago mis conceptos antes de empezar a modelar. ¿No hay música? ¿No se escucha la música? ¿Me pueden confirmar si escucha la música? Es que no voy a hablar todo el rato. Bueno, veo que están haciendo algunas preguntas. Voy a leer aquí la última. No tengo mucha experiencia en esto de las transmisiones, así que se me dificulta. Ya hice una la vez pasada con Líder Studios y se me dificultó bastante trabajar y responder las preguntas. Creo que no puedo hacer dos cosas a la vez. Así que, para que me rinda un poco, voy a trabajar y responder las preguntas ya cuando quiera descansar un poco. Así que no estaré leyendo muy constantemente el chat. Me dice que cuántas horas le dedico a la práctica y a la teoría. Vale. Pues en este caso, con respecto a Blender, ¿qué he hecho? Lo que he hecho es buscar personas con bastante experiencia en el tema. He comprado cursos muy buenos. Sí, me ha tocado invertirle bastante en cursos de Oliver Villar, si algunos lo conocen. Él tiene una página que se llama Blendtoots. Son excelentes. La parte de low poly la aprendí en un curso, se puede decir, como personalizado por Hangout con Carles Tenorio. Era un curso uno a uno. También fue excelente hacer ese tipo de cursos, pues porque lo que él me iba enseñando, lo iba practicando y, o sea, el feedback era directo. Es muy bueno hacer eso. Y ya, horas, horas, no, por lo general no he calculado, pero digamos que hay días que puedo estar 10, 12 horas trabajando en Blender y los días que más poquito trabajo son 2 horas, 2, 3 horas, cuando no tengo mucho tiempo. Pero sí, hay días que puedo, incluso más de 12 horas, 12, 18. Cuando me meto al tema de escultura, trabajo bastante. Pues no es que esté las 18 horas sentado, pero pues trabajo 3 horas, me levanto, descanso media hora, vuelvo, trabajo otras 2 horas y así. Con la parte de escultura se pasa el tiempo muy, 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 muy rápido, uno no se da cuenta. Incluso si he llegado a estar solo en la casa y se me han pasado las horas de la comida sin darme cuenta, sin que me dé hambre. Bueno, me dice que ahorita sí escucha la música, pero no está muy alta, está bien el sonido. No se pierde el micrófono. Bueno, creo que tiene un retardo lo que es la transmisión y el chat. Así que sigo, listo, no se pierde. Para los que apenas están iniciando y pues no quiero empezar así como desde ya a tomar el tema, sino dar una breve introducción. Me disculpan los que ya están un poco más avanzados, pero no quiero que se pierdan como los que están iniciando un poco en este tema. Aunque pues obviamente esto no va a ser algo como un curso básico, sino que quiero mostrarles un poco mi configuración de Blender. Los que están iniciando pues van a ver esto diferente porque yo le he cambiado un poco, sobre todo más o menos el tema de la interfaz. Blender lo configuro directamente desde acá en File, User Preference. Me sale en la otra pantalla. Ah, tengo dos monitores. En el otro los estoy leyendo y en este trabajando. Bueno, entonces acá en User Preference, lo primero que vamos a encontrar es Interface. La verdad, no hace mucho rato que modifiqué esto, no recuerdo qué opciones he cambiado, pero así las que más me acuerde es rotar alrededor de la selección.
Creo que no viene marcada por defecto. Esto pues lo que me permite es, si yo selecciono esto, la rotación, que la hago con el botón del medio del mouse, voy a activar las teclas. Este addon me muestra algunas teclas de las que voy presionando. Algunas, no todas, pero pues la mayoría me las está mostrando. Igual voy a tratar de decir todas. Entonces, con el botón del medio del mouse puedo hacer la rotación. Por defecto, él no viene activado que rote alrededor de la selección. Si no selecciono, como ven, la rotación me la hace, creo que la hace con la cámara. En cambio, si lo hago, ya me toma como eje central el objeto que tengo seleccionado. Ah, para mí se me facilita más este aspecto. Volvemos. Se me pierde. Acá está. Bueno, aquí no recuerdo. De todas formas, no recuerdo cuáles vienen por defecto, pero como ven, los tengo seleccionados todos. Son los únicos que cambio acá. Lo único que cambio acá es esta parte. Me disculpa, pero uf, hace bastante que tengo esta configuración y ya no recuerdo cuál es la que cambio. Aquí en Editing no cambio absolutamente nada. En Input tampoco cambio absolutamente nada. Ah, sí, mentiras. Aquí cambio. Ah, no, no era acá. Sí, aquí en Editing cambio. Perdón, nos devolvemos. Aquí en la parte de edición, el retroceso lo coloco en 100. ¿Sí? Él creo que trae 20, 30 por defecto. Yo lo dejo en 100 para poder devolverme, para que tenga un historial más grande de devolver, de rehacer cosas, de devolverse, perdón, con el control Z, el famoso control Z. Hay algunos que prefieren dejarlo en el máximo 56, pero pues eso a mayor cantidad de pasos, mayor consumo en la memoria. Como tengo un computador no tan bueno, pues tampoco es malo, pero ya está un poquito viejito, entonces prefiero dejarlo en algo considerable, que son 100. Igual 100 son bastantes, bastantes, bastantes pasos para devolverse. Ahorita hablamos un poco de mi computador. Bueno, hablemos de una vez. Mi computador es un portátil. Tiene 16 GB de memoria RAM. Le tengo un disco duro de estado sólido de 500 GB. Y tiene una GeForce 850 GTX. No es una tarjeta de video muy buena. Tiene 2 GB de memoria dedicada de video. Pero para trabajar sobre todo en Blender, la parte de escultura se queda un poco corta. Se queda un poco corta. He hecho pruebas y llego por objeto a trabajar bien, más o menos con unos 7, 8 millones de. No, yo creo que por ahí unos 7 millones de polígonos por objeto. Cuando trabajamos escultura debemos trabajar partes separadas en Blender para poder evitar el lag en la escultura. Entonces yo por objeto más o menos 6-7 millones de polígonos y ya empiezo a sentir lag y es bastante molesto. Entonces aquí me ha tocado aprender algunos truquillos para poder trabajar un poco más eficiente con Blender. He hecho la prueba también en ZBrush y ZBrush me aguanta bastantes más polígonos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Ya ZBrush es un programa especializado para escultura, pero Blender hace de todo. Y la verdad me encanta trabajar en Blender. Hasta ahora no he necesitado salirme de este hermoso programa. De pronto más adelante no descarto la posibilidad, pero pues por ahora con Blender me ha sido suficiente. Y no sé, es una obsesión que tengo. Estoy obsesionado en poder hacer algo que sobresalga, sobre todo en la parte de escultura con Blender, porque muy pocos la trabajan o muy pocos hacen cosas realmente destacables. En cambio en ZBrush pues hay muchísima cantidad de artistas que hacen cosas extremadamente buenas.
Entonces, tal vez por eso también mi obsesión de trabajar y seguir con esta maravillosa herramienta. Bueno, aquí por defecto lo dejo tal cual. Tenemos los botones, hay personas que los cambian, yo lo dejo por defecto con la derecha. ¿Qué pasa? Bueno, si uno viene de Windows y está acostumbrado a seleccionar todo, creo que en Windows y en cualquier sistema operativo con la izquierda. Pero no sé si lo podamos ver acá. Cuando lo selecciono con esta, si tengo dos vértices muy cerca, entonces cuando tengo activado la selección con el clip izquierdo, al intentar coger este vértice que está muy cerca de acá, no me lo permite. ¿Sí? No me permite coger el vértice porque este gizmo me interfiere. Entonces me tocaba seleccionar otro vértice lejos y ahí sí venir acá y seleccionar ese vértice. Entonces esto, cuando uno está trabajando, es bastante molesto, quita mucho tiempo el tener que ir y seleccionar otro y eso, o seleccionar este y seleccionar este. Es como un paso más. En cambio, si tenemos la opción por defecto, que es con derecha, él ya me permite seleccionar esto sin ningún problema, ¿vale? Pero esa opción, por esta sencilla razón, es que yo dejé la selección por defecto, como viene, con el botón derecho. No fue por más. Listo. Y acá. Bueno, acá he modificado algunos atajos de teclado. No recuerdo en ese momento cuál. Sí recuerdo uno, que es el Control Tab. Con el Control Tab por defecto, creo que cambiaba entre el modo objeto al modo edición. Creo que esa era la opción por defecto del Control Tab. Yo la tengo ahora para que me vaya de una vez al modo escultura. ¿Sí? Cambie de modo objeto a modo escultura. Porque cuando uno trabaja la parte de escultura, toca hacer mucho ese cambio. Entonces, este atajo de teclado me ahorra bastante tiempo. Bueno. De acá nada más. Creo que algunos pinceles le he modificado el atajo de teclado. No recuerdo cuáles. Podemos ver esto de una vez. Entonces quiero escribir pinceles. Miremos. No recuerdo dónde está. Aquí está. Ponemos aquí en el buscador Brush, yo coloco y me voy casi al final, y cuando aparece Brush Select, entonces aquí podemos ver las teclas de cada uno de los pinceles. No están todos, pero sí podemos colocar y configurar los principales que vamos a manejar. Entonces aquí podemos ver los atajos de teclado. Muy importante aprenderlos también, esos atajos de teclado. Pueden apuntarlos en un cuaderno, imprimirlos, lo que sea, porque esto nos va a agilizar bastante el proceso en la escultura. Bueno, aquí tenemos para rotar, para smooth, el pincel smooth, el pinch, que es con P, el inflate, que es con la I, eso tienen por defecto, grab con G, layer con L. Bueno, ese lo tengo que cambiar y colocar otro porque no lo utilizo mucho en layer. Creo que casi nunca lo utilizo. Este lo puedo aprovechar para cambiarlo por alguno más, pero vamos a ver cuál no está. El flatten, que es aplanar, con T. Ah, pero no este, es shift, sí, ya. Aquí está bien el atajo de teclado, si mira todo mal. No, los otros sí, tal cual. Este sí es Shift. ¿Cuál otro? Clay Strip, el que más uso, con C. Chris, otro de los que más uso, Shift C. Y Stay Hook, este nos alarga y nos va creando geometría y nos va sacando como una puntica, con K. Y Mask,
con M. ¿Vale? Aquí trae una opción de añadir nuevo. En esta versión no la he probado, pero en la versión anterior no sé, no me funcionaba para nada. Entonces voy a aprovechar este de layer y voy a colocar uno que necesite en este. A ver, ¿cuál? No sé, voy a dejar este draw, que me saca, hace algo similar a Creed, a Clay Street, perdón, pero como que saca más geometría. También me puede servir. Y sí, lo voy a dejar con esa tecla por defecto, con L. No olviden, cuando hacen algún cambio, dar Save User Setting para guardar. Y seguimos. Seguimos acá. Bueno, Add-ons. Aquí puedo mirar los de los que he activado yo, los que tengo. Este es de las teclas. Retopoflow. Retopoflow es un add-on que compré hace poco. Me permite... Aquí creo que dice quién es. Autor Jonathan Denning. Ah, sí. Ve, lo estaba confundiendo. Bueno, no iba a hablar de Retopoflow. Retopoflow creo que no lo compré, creo que está gratis. Y es para retopología, pero de este no voy a hablar ahora. Vamos a hablar de Speed School. Este es de, si no estoy mal, porque acá dice autor, Pete Wasso. Es de Cédric Lepier. O así aparece en YouTube. Bueno, Pete Wasso. Este addon lo que me permite, bueno, me da una serie de herramientas. Por aquí está. Una serie de herramientas para la escultura, ¿sí? No es que haga algo diferente, o pues no sé. No. Ah, bueno, la verdad no lo manejo al 100%. Utilizo lo que necesito. Tengo como tareas por hacer, aprender a fondo a manejar este addon. No lo he hecho, pero básicamente lo que me agiliza el proceso de escultura. Digamos, aquí puedo hacer un dintopo rápidamente, agregar primitivas, añadir un skin modifier rápidamente, hacer booleanas, hacer operaciones con máscara para añadir, sustraer, bueno, remesh, decimesh, simetría y muchas opciones. Esa me gusta bastante. Con el rig podemos hacer varias cositas con el rig. Incluso hay una opción que es de hacer simetría al rig. Esa no, hasta ahora no la he encontrado en Blender cómo hacerlo sin este addon, y me gusta bastante esa parte de simetría con el rig. Bueno, vamos a leer el chat un segundo. Blender es el papá, dice Orlando. Sí, tiene toda la razón. No le discuto eso a Orlando. Yo creo que todos los que estamos acá nos encanta más Blender. Emerson se fue. Sí, está muy tarde, está algo tarde. Qué pena con ustedes. Y creo que vamos a ir hasta un poquito tarde. Pero pues es. Me toca hacerlo a las horas que me quedan. A las horas que me quedan libres. De pronto intentaré hacerlo un poco más temprano. Y ya. Pero pues hoy tocó tarde. De pronto algún día lo voy a hacer a la madrugada. Eso igual depende de cada país en el que estén. Creo que en España a esta hora son 6 horas más. Uf, Ángel está madrugando. Ángel me dice que se puede hacer simetría desde el menú POS. No sé, Ángel. No he mirado esa opción, la verdad. Yo la traté de buscar el otro día y no pude. Entonces, este dado me facilitó eso.
Sí, la transmisión se va a guardar y va a quedar ahí para los que tengan que irse o los que quieran mirarla después. Bueno, seguimos acá. Esta parte ya se me olvidó en qué iba. Ah, estaba hablando de los hados. Bueno, este hado tiene un precio de $10, pero por ahí escuché que, no sé si todos, pero pues creo que todos los hados para que se hagan para Blender deben tener una versión gratuita, una versión libre, por el tema de la licencia y todo eso. Pero no sé, no he buscado ese tema. Igual $10 me parece bastante, pues justo para colaborarle al desarrollador. Es un precio muy, muy, muy económico por una herramienta así que nos facilita bastantes cosas. Vale, yo creo que todos nos podemos hacer el esfuerzo y comprar una herramienta como esa. Igual, si no la compran, creo que todo lo que se haga con esto se puede hacer sin el addon en Blender, con las herramientas normales. También voy a manejar esta parte que es el Ice Tool. El Ice Tool lo uso. El Ice Tool se usa para varias cosas. Creo que para los que más lo usan es para retopología y para modelado hard surface. Tiene unas herramientas excelentes para ese tema. Yo lo uso para retopología. Entonces ya lo veremos. Igual sin esto es básicamente el mismo proceso. Ese también lo compré. No recuerdo el precio de este. Creo que también está por los 10, $12. También es un precio muy, muy, muy económico. Y ya este es un addon para algunas brochas extras que trae Blender. Ese sí viene gratuito. Cuando lleguemos al momento, les diré dónde pueden descargarlo. Todo este addon, el Ice Tool, lo encuentran en Blender Market. Y este, el Speed School, lo encuentran en Gumroad. Gumroad. No recuerdo bien cómo se pronuncia. Gumroad. Acá encuentran esto. A mí siempre me ha parecido un poco molesto que se tenga que iniciar sesión para poder buscar algo. Speed School. Y aquí hay otro. Ese también lo he querido comprar. Se ve bastante interesante de Intopo. Vamos a colocarlo. Miren, aquí está. Si es Pitiguazo, como aparece. Y este es el lado. En ese momento está en $10, €10. Bueno, aquí aparecen €10. Y desde acá lo pueden comprar. Está la versión 0.1.8 y trabaja con Blender 2.79. Fue actualizada hace poco cuando salió la versión de Blender. Bueno, seguimos acá. No. Del resto, los otros addons que activo es el de Rigify y Loop Tools. Este addon también lo deben activar. Nos da unas opciones extras. La parte de modelado, Mesh F2, también lo utilizo para rellenar caras. V-Surface también. Y ese es para exportar los modelos a SketchUp, que también utilizo bastante. Manuel Bastioni, para los que no lo conozcan, este addon en esta ocasión no lo vamos a usar, pero yo lo uso bastante para las mallas bases. Vale, cerramos acá. Manuel Bastioni. Creo que todos lo deben conocer. Este addon es muy famoso. Y lo que nos crea es cuerpos bípedos de diferentes tipos de cuerpos, ya sean hombre, mujer, gordo, flaco, alto, bajito, enano. Tipo manga, hay cualquier cantidad de cuerpos aquí para modificar y se pueden
se puede modificar con unas opciones al gusto, aumentar el peso en los brazos, ve, digo, la masa en los brazos, el volumen en las piernas, el tamaño de los pechos, el tamaño de la barriga, etcétera. Sí, es un addon con el que pueden jugar y pueden crear sus mallas bases. Yo lo utilizo cuando voy a hacer un bipeo. Creo mis mallas bases y como vienen con rig, si de pronto necesito un chibi, ya lo he hecho, tengo ahí un video en mi canal. Lo que hago es ayudarme del rig para cambiar las proporciones, digamos, a las piernas, a la cabeza, a los brazos, mediante el rig. Entonces ya hago un muñeco más cabezón, de unas piernas más corticas, un cuerpo más pequeño y ya genero la malla base de mi personaje. Muy, muy, muy fácilmente. Sí, eso pues, digamos que es un paso, no sé, como extra, que le evita a uno hacer como el blockout en algunas ocasiones, aunque es bueno pues también practicar con el blockout, con hacer su malla base a partir de esferas sí, o como lo hagan ustedes. Pero pues esto, si vamos a esculpir algún cuerpo, algún bípedo, nos ayuda bastante, bastante, nos ahorra muchísimo trabajo. Bueno, seguimos. Ese también, para objetos extras en Adapt Mesh, Extra Object, nos permite, nos da objetos extra. Por defecto creo que solo vienen esos hasta el monkey. Y aquí ya tenemos objetos extras de las primitivas. No utilizo todos, pero sí algunos, como ese Ronkyu. Lo utilizo bastante, que es este que viene acá por defecto. Lo utilizo bastante para la escultura. Y bueno, algunos otros. Ya básicamente esos son los addons los que he mencionado. Los que utilizo, los que activo, que no vienen activados en Blender. El resto pues ya creo que vienen por defecto. Aquí en la parte de temas. Temas pues es, en esta parte es donde cambio lo que es el color de mi entorno gráfico de Blender. No recuerdo cuál es que tengo seleccionado ahora. No lo pienso cambiar porque le he hecho algunas modificaciones y no lo he guardado. Bueno, no quiero ponerme a explorar eso ahora. Aquí en File, la activo para que me funcione la parte del Rigify. Muy importante activar esto. Autorun Python Script, o si no, van a tener problemas, sobre todo en la parte del Rigify. Y ya, no creo que, creo que lo demás viene por defecto. Y en System, acá viene lo importante. Bueno, para esta parte, si le soy sincero, ahora no recuerdo muy bien el porqué, pero estuve más que todo a prueba y error y leyendo en el manual de Blender o en la página de Blender, en el wiki, nos explica cómo podemos configurar esto para mejorar el rendimiento si tenemos cierto lag, sobre todo en la parte de escultura y dependiendo de la tarjeta gráfica y todo lo demás. Entonces nos dice cómo debemos hacer esa configuración. Yo la tengo de esta manera, es la que mejor me ha funcionado. Sí, desactivando el filtro anisotropic filtering. Aquí tenemos selección automática, OpenGL de picking. Esto, si no estoy mal, esta opción no viene activada por defecto. Y es, creo que es lo que más me ha servido para mejorar un poquito el lag en la parte de escultura. Pero como les digo, todo esto tiene un porqué que no recuerdo en este momento, me disculpan, porque es que estuve bastante, bastante rato leyendo, probando, ensayando, cambiando. Pero en el manual de Blender o en el wiki de Blender, no recuerdo, está esta parte, ¿sí?
está esta parte y le va diciendo para qué sirve cada una de esas opciones. Ah, sí, eso debe estar en la mano. Para qué sirve, el por qué y cuándo la deben activar o desactivar dependiendo de la tarjeta que tengan y todo lo demás. ¿Vale? El resto está por defecto, si no estoy mal. Y acá, muy importante. Anteriormente tenía un app, ya creo que estaba desactualizado y no recuerdo cómo se llama, pero él me traía como estas luces, traía diferentes tipos de luces para el entorno, para luces por defecto que trae Blender. Lo que hice fue copiarme la configuración que más me gustaba, que es esta, porque Blender trae otra por defecto, si no estoy mal, y me copié y la configuré tal cual. Aquí, si no estoy mal, eso lo podemos mover acá simplemente arrastrando, ¿sí? Con el clic derecho arrastramos y movemos las luces y esto nos va cambiando un poco acá. ¿Sí? Cómo va cambiando las luces que nos trae Blender por defecto. Entonces esta, pues eso lo pueden configurar a su gusto, eso no va a cambiar en nada. Esta fue la que más me gustó a mí, por eso la tengo así. Del resto nada más, ni lo coloco en español, ni nada, tal cual como está. Listo, ya vista esta parte, vamos a entrar un poco más en materia. Ya lo que es la interfaz, pues viene normal. Aquí lo que hice fue quitar la parte de animación, la ventanita de animación. Ya saben los que para sacar nuevos espacios de trabajo, simplemente arrastrando desde acá, desde esta esquinita, y se nos abre un nuevo espacio de trabajo. Y acá podemos venir y decirle que queremos ver acá, si el UV Mesh Editor o el Animator, es que se llama. Ah, no, el timeline, no lo encuentro. Timeline, aquí está. ¿Sí? Y podemos configurar el espacio de trabajo como queramos. Para quitarlas, arrastramos con el clic derecho. Con el clic izquierdo arrastramos hacia la otra ventana. Y ya está. Aquí también pueden cambiar las vistas. Hay diferentes tipos de vistas. 3D full, para animación. También sé animar un poquito, no mucho, pero sí sé más o menos cómo funciona esa parte de animación. He hecho algunas animaciones y me gusta bastante esta vista. Esta vista la utilizo cuando voy a animar. Composición, también Blender sirve para hacer compositing. ¿Para qué nos sirve Blender? La que viene por defecto, este es el Blender Game Engine, el famoso Game Engine de Blender, olvidado. Lastimosamente olvidado, pero creo que se viene uno en camino que también va a trabajar en el entorno gráfico de Blender. Creo que trabaja como un addon y ese se ve genial. Aparte que, si no estoy mal, ahorita es compatible con los nodos de Cycles y trae un sistema nodal para la lógica, la programación, y va a ser compatible con Eevee, así que pinta muy bueno ese Game Engine, ese motor. Motion Tracking, nunca lo he usado. Captura de movimiento, creo, si no estoy mal. Bueno, esa parte de scripting tampoco, de aquí para abajo no usa nada. V80, pero bueno, hace lo que yo hago de forma manual, ni lo había tocado. Es que Blender tiene tantas cosas que me limito a usar lo que necesito. Y es chistoso porque podía usar este UV Editing sin necesidad de hacer lo que hago siempre. Yo siempre lo que hago es oculto esas pestañas, saco acá y vengo acá, que es básicamente lo mismo que activar allá la pestañita. Bueno, con T, ya saben, Blender funciona mucho con atajos de teclado. Indispensable que se aprenda los atajos de teclado. Los trataré de ir diciendo todos los que voy, y si no, aquí en esa parte van saliendo los que voy presionando. Con T ocultamos y mostramos y ocultamos este menú.
Aquí tenemos diferentes pestañas que no me voy a detener a explicar. Algunas aparecen por defecto, otras son de los addons que he instalado, como el Ice Tool, Manual Bastioni, la Retopología. Ese es el Retopoflow. Muy bueno este addon para hacer retopología, pero la verdad, lo he probado un par de veces y no me he acostumbrado a su flujo de trabajo, pero en los videos se ve que hace retopología muy 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 rápido. Entre mis listas para hacer también está el de probar este addon. Y el dragón, pregunta por acá. El dragón castigaplito, castigalíptico. Sí, vale, es cierto, ya yo creo que muchos están acá y quieren que empiece a modelar, que empiece a hacer todo, pero no. Voy a ir por partes porque hay gente que no sabe ciertas cosas, va a quedar perdida desde el principio, no va a saber por qué está esa herramienta ahí, porque Blender por defecto, aunque no le he cambiado mucho, sí, hay ciertas cosas que no vienen por defecto en Blender y los que están iniciando pueden quedar perdidos sencillamente por eso. Entonces, pues trataré de explicar todo paso por paso. Sí, voy a hacer algo del dragón. Déjenme eliminar este modelo y agregar esto, el ron. Me ordena. Listo. Entonces, sí, vamos a modelar, pero ahora. Bueno, listo, esta parte y lo que viene acá, sí, totalmente por defecto, como está Blender. Todo eso lo encuentran en el manual para qué sirven cada una de esas pestañas. Aquí tenemos, pues, las principales son. Las que yo manejo principalmente son las de materiales. Blender tiene, para los que no saben, el motor Blender Render, que creo que la próxima versión desaparece, o no sé si estoy equivocado. Cycles Render y el Blender Game Engine. Yo trabajo como trabajo para videojuegos, siempre trabajo con Blender Render. Cycling en este momento pues no es compatible con temas de Unity ni Unreal, toca hacer un poco de vueltas para llevar lo que creemos en Cycles a un motor de videojuegos externo a Blender. Entonces, por lo general, nunca cambio esto, siempre lo dejo en Blender Render. Aquí está la parte de los materiales los trabajaremos después. Texturas, materiales, son los dos temas que yo trabajo, y esta parte del Object Data aquí, pues, para crear grupo de vértices y todo, ya lo veremos más adelante. Aquí está el no recuerdo cómo se llama acá en este caso, el Outliner. Aquí nos van apareciendo los objetos que vayamos agregando a la escena. Muy importante que vayamos nombrándolos cuando ya vamos teniendo cierto número de objetos, sobre todo cuando creamos escenarios y todo, es bueno tener muy bien organizado este tipo de cosas, este outliner, tener bien nombrado nuestros objetos. Y listo, no siendo más, empecemos. Voy a leer un poco acá antes de empezar. Dice Ted Panda, sé que no es Blender, pero es por informar, Godot 3.0 sale para enero. Y ya salió la presentación, está en inglés y muy entendible, sí. No he visto algunos videos y he escuchado que mucha gente habla maravillas de este motor. Creo que vale la pena esperar a que salga la versión 3.0 y probarlo. Probarlo desde ahora si quieren. Yo es que no tengo mucho tiempo, pero sí creo que le voy a echar un ojo cuando salga la versión 3.0. Vale, ¿cómo pienso iniciar el dragón? Buena pregunta. No sé, no mentira. Yo inicio todos mis personajes, la mayoría. Digamos, cuando es un personaje, un bípedo, lo que hago es, primero, el cuerpo. ¿Sí? Como lo expliqué, utilizo
lado donde Manuel Bastiones y voy a hacer escultura. Y le creo primero mi malla base, las proporciones, empiezo a esculpir el cuerpo y después esculpo la cabeza. Si es un low poly, por ejemplo, exactamente lo mismo. Empiezo a hacer el torso, luego los brazos, luego las piernas y por último la cabeza. Eso es como mi orden. Y en este caso, que es una criatura, he hecho muy pocas, he hecho un dragón apenas. Lo que hice primero fue modelar la cabeza, esculpir la cabeza, luego el cuerpo, luego sí le hice la retopología y está aquí mi versión low poly. No sé si algunos hayan visto el dragón que hice anteriormente. Incluso había pensado coger esa versión low poly de mi dragón y como malla base, pero no, trabajemos algo desde cero. Vale, este es el dragón. Este es el dragón que hice ya hace un tiempo. Lo utilicé para un concurso que hizo SketchFab Inoxila, quedé en tercer lugar. Me fue muy bien y fue publicado la escena. No la cargo ahora porque es algo pesado y siento que está como algo lento la parte del internet. A cerrar, creo que se dañó la transmisión. Ok, ya. Bueno, entonces iba a utilizar ese dragón, pero ya no. Oh, pues lo había pensado. Otro dragón parecido que hice en la escultura, este lo hice, es un dragón tipo chibi. Este lo hice, creo que me demoré 6 horas. Fue para el Skulltember. Y lo hice de largo también. Como empecé acá. Sí, empecé por la cabeza y luego el cuerpo. Creo que con los dragones me da mejor así. Trabajar primero la cabeza y luego el cuerpo. Entonces vamos a hacer la cabeza. Pero como es desde cero, les comento que no tengo absolutamente nada pensado qué hacer. Sí sé a lo que quiero llegar, que es un acabado similar a este dragón. Para los que no tengan ARTStation, importante que abran ARTStation, igual SketchFab. Estos son herramientas esenciales para nosotros los artistas 3D o para los artistas 2D. Y sobre todo esta parte de colecciones es esencial. Yo creo que todo el mundo debería usarla, que nos permite coger cuanta imagen veamos en ARTStation y guardarla y clasificarla en nuestras colecciones. Yo no es que clasifique muy bien las cosas, pero ahí me entiendo. Vale, entonces lo que quiero llegar es algo parecido a esto. Uf. Bueno, algo medio parecido, pudiera llegar a este resultado, mejor dicho. Me encantaría. Vamos a intentar a ver qué nos sale. Como digo, es mi primera vez que voy a hacer hand painting, así que no sé cómo me vaya. Voy a usar estas emisiones como conejillo de indias. Bueno, ¿qué tengo acá? Esto, pues no lo creé ahora, lo he venido creando con el tiempo. Mi obsesión son los dragones y me encanta, me encanta, me encanta absolutamente modelar, aunque no he hecho muchos. Creo que pues al gustarme tantos me da miedo hacer como algo bastante feo. Vale, entonces aquí tengo muchas referencias, creo que me voy a quedar con estas. Y lo que voy a hacer es sacar un diseño a partir de estas referencias.
Me gustaría también algo como eso, un resultado así. Creo que más bien voy a tomarme como esta referencia para mirar el resultado final. Este trabajo es de Daniel Orive, un excelente artista. Para los que no lo conozcan, trabaja en Riot Games y hace todas estas maravillas. Bueno, ya lo verán ustedes en ArtStation. Este me gusta bastante. Bueno, empiezo aquí a decirles que me gustan los dragones que nomás tienen patas y los brazos son como las alas, ¿sí? No, no tienen cuatro patas y las alas, sino tienen apenas las dos patas y las alas. Este no tiene sino las alas, pero este ya no me gusta tanto. O de pronto tendrá las patas por allá ocultas, que no se le ven. Algunos dicen que esos no son dragones, tienen otro nombre, pero pues igual da, es algo de fantasía. Para mí son dragones, exactamente como este me gusta, ¿sí? Con dos patas y las alas. Se lo va a tomar como referencia. Y así ya casi no me gusta. Con brazos extra a partir de las alas. Aunque ese luce genial. Referencias. Bueno, lo que estoy haciendo acá, básicamente lo que les quiero mostrar es que deben tener muchas referencias. O si son artistas 2D o si tienen un artista conceptual, pues deben tener las referencias de su artista. En mi caso, pues a mí me toca echar mano de las referencias que pueda, organizarlas, clasificarlas y escoger algunas y decir, bueno, con estas me voy. Esta me gusta bastante. Con esa me voy y voy a trabajar esto. Uf, este. Ya hace rato no lo veía. Este es de Rafael Malavasi. Tiene, si no estoy mal, tiene un video también. Pero es un trabajo excelente. Es algo asombroso lo que hace este artista. Ya estos son otras ligas, lo que busco tampoco es eso. Pues de pronto algún día por hobby me gustaría llegar a hacer algo como esto, pero realmente no es mi meta principal. Creo que me quedo en este tipo de detalles. Me encantan los juegos con este estilo. Son mis favoritos y pues básicamente lo que quiero es aprender y especializarme en este estilo. Esa es mi meta. Sí, no tanto detallado, realismo ni nada por el estilo. Como digo, de pronto algún día como hobby intentar hacer algo más realista, pero mi meta es obtener esos resultados. Bueno, aparte de eso, no solo está esta herramienta, sino que está Pinterest y está SketchFab. Bueno, acá en Pinterest también tenemos, los que no lo conozcan, es una herramienta, bueno, creo que todos lo deben conocer. Es una herramienta genial para buscar referencias. Entonces podemos aquí venir y escribir la palabra dragón y nos salen miles y miles de imágenes de dragones, las cuales podemos usar. ¿Vale? Y simplemente abrimos una y le decimos guardar. Y aquí en las colecciones que tengamos, guardarla o crear nuestro propio tablero. Estaba buscando si tenía un tablero de dragones, pero no, se me hace raro. Bueno, creamos esto, lo podemos colocar como secreto o no, y creamos el tablero. Y aquí podemos ir colocando las referencias. Luego está SketchUp. En ese sí quiero tener. Esta parte de referencias es fundamental porque pues a diferencia de ArtStation, esta nos permite ver el modelo a más detalle de diferentes ángulos. Y acá tengo mi colección de dragones. ¿Vale?
Aquí tengo varios, no voy a abrir ninguno por ahora porque me va a molestar un poco la transmisión. Creo que tengo problemas con el ancho de banda de mi internet. Pero lo que pueden hacer es exactamente lo mismo, buscar sus referencias y guardarlas. ¿Cómo se guardan? Bueno, no quiero abrir ninguno. Voy a abrir uno pequeño que tengo acá. ¿Cómo guardamos aquí? Vamos a abrir este, por ejemplo. Y acá venimos y le decimos añadir a that to. Y acá nos aparecen las colecciones que hemos creado o creamos una colección nueva. Sí, le escribimos el nombre, creamos colección y ya está. Exactamente igual que en las otras páginas. Y entonces ya nos quedan nuestras colecciones guardadas y listas para cuando las necesitemos. Yo uso bastante estas tres herramientas, ArtStation, Pinterest y Sketchfab, como referencias para guardar colecciones, modelos, inspiración, etcétera. Muy muy importante, sobre todo como digo para los que no tenemos un artista conceptual o un concepto de lo que vamos a hacer. Bueno, y esta era la última cosa que quiero mostrarle para que complemente lo de las referencias. Se llama Pure Ref. ¿Vale? Pure Ref. ¿Qué hace Pure Ref? Vamos aquí con esto. Y acá. Bueno, entonces Pure Ref nos permite arrastrar directamente desde cualquier página una imagen y colocarla en este tablerito para usarlas como referencia. Como ve, podemos cambiar el tamaño, la posición, la ubicación. ¿Vale? Arrastramos. Y movemos. Voy a armar aquí mis referencias. Algo, no sé, como esta parte, estos cuernos que me permitan trabajarla totalmente aparte del cuerpo, ¿sí? Que no tenga necesidad de pegar. Es un poco viejito, un poco limitado y no quiero sufrir cuando tenga que trabajar el cuerpo completo del dragón. Thank you.
Voy a ir un segundo a Pinterest. Buscar algo. Vamos a ver qué aparece acá. A buscar Bueno, yo creo que me voy a quedar con esas referencias para no demorarme más. Y vamos a empezar con la parte de escultura. Ya mañana buscaré otras si necesito. Entonces, eso lo mueven con el botón derecho, lo arrastran, lo voy a dejar en mi otra pantalla, en mi otro monitor. Lo voy a dejar a un lado para poder ver el chat. Dice Charlie, quiero felicitarte desde Argentina. Ah, muchas gracias, Charlie. Ya, Ted Panda, sí, ya te aclararon lo que era. Y Castigapito sigue molestando un poco. Creo que va a tocar aplicar el ban. No, mentiras, pero tiene que entender que pues quiero hacer algo que sea entendible para todos y si ya saben todo este tema, si ya están un poco más avanzados, igual va a quedar grabado, pueden regresar más rato mañana y ver, digamos, la parte que les interese, que ya es la pura práctica. Lo que estoy haciendo ahora es conectando mi tablet. Tengo un problema. Que se me acabaron los puertos del mouse. De los puertos USB. Pero bueno. En estos días me llegó una nueva tablet que me gané con Sketchfab y Mozilla. Y esa tiene inalámbrico por Bluetooth. Creo, voy a probar a ver qué tal me funciona. Porque la que tengo ahora también tiene el alámbrico, pero es por Wi-Fi. Y la verdad, no me ha gustado mucho. Porque de vez en cuando se vuelve un poco loco y hace cosas que no debería hacer. Y se me perdió mi
Mi lápiz. Ah, acá está. Bueno, muy importante para la parte de escultura tener tablet. La que sea. Que tenga niveles de presión. Yo tengo una Wacom Intuos Pro. Pero es indispensable ese tema de la tablet. Ya aquí tengo la tablet, he apagado el mouse. Pero igual lo tengo a la mano por si necesito algo de modelado. Y empezamos. Yo empiezo con este Round Cube para la parte de escultura. Y le aplico con Control 1 una subdivisión. Le activo el Shading Smooth. Sí, y yo creo que ahí podemos empezar a trabajar. Vamos a ver de qué tamaño está. Muy importante, antes de entrar a esculpir, si hemos modificado la escala, verificar que tengamos aplicada la escala para no tener problemas con la topología dinámica. Tenemos 1.9, 1.9, 1.9. Sí, trabajemos así por ahora, a ver cómo nos va. O escalemos un poquito. Dejémosla ahí, la escalamos, control A y aplicamos la escala. ¿Listo? Subimos un poco. Ok. Voy a ocultar esto. Y vamos con control tab. Bueno, en mi caso, control tab. Ustedes tienen que ir acá, modo escultura. Bueno, aquí entramos a ya otro tema, que es la escultura en Blender. Ya había hecho yo en algún otro video una breve introducción. Pueden mirar ese video. Voy a explicar rápidamente. Tenemos los pinceles. Son los pinceles que trae Blender por defecto. Ya veremos algunos pinceles extras que hay de algunos artistas más adelante cuando entremos a los detalles. Entre los pinceles, pues podemos llegar acá, seleccionarlos o con los atajos de teclado C, por ejemplo, para clic strip, shift S, digo S para suavizar, clic strip, porque tengo activado esto. Venga, y siento que no me está haciendo nada. Ah, ya. Vale, esto C, clic strip, S, smooth, T con T no oculta, shift T para aplanar y para inflate, L pues lo dejé ahorita, lo modifiqué para el draw, G para mover, graph y más M para max. Y ya no recuerdo más en ese momento. Bueno, esos son los que uso básicamente. Aquí tenemos las opciones del pincel, tenemos el radio para el tamaño, que también lo podemos cambiar con F, teniendo presionada la tecla F y moviendo, en este caso, pues el puntero o moviendo el lápiz, podemos cambiar el tamaño. F. Y él es la fuerza, la podemos modificar de acá o con Shift F y también moviendo el puntero cambiamos la fuerza, cambiamos el string. Si tenemos activado esto, nuestra presión de la tableta también va a funcionar de acuerdo a la fuerza que tengamos aquí activada y a la presión que le apliquemos a la tableta. Bueno. Auto Smooth, esto es por si queremos hacer un auto suavizado. Yo por lo general no le muevo esa parte, lo suavizo con el pincel Smooth. Esta parte de Front Face Only es para cuando tenemos partes muy delgadas en nuestra geometría, digamos. Oh, pero qué está pasando. Digamos acá. Siento algo raro. Siento algo extraño.
Está funcionando un poco mal Blender. No sé si es lag o... Oh. No sé, la verdad. Nunca me ha pasado. Vamos a activar DinTopo, a ver. Ah, ya sé qué pasó. Mira, acabo de cometer un error importantísimo. Le apliqué un modificador. Le puse un modificador, pero no se lo apliqué. No se va a hacer. Nunca. Volvemos. Escalamos. Control 1. Smooth. Y aplicamos el modificador. ¿Listo? Control A, escala. Y vamos a... Ahora sí ya estar funcionando normal. Exacto, ahora sí. Vale, recuerden, los modificadores se tienen que aplicar para poder trabajar antes de empezar a trabajar en el modo escultura. Bueno, lo importante acá, ya esos son los pinceles, esas son las opciones de los pinceles. Ya les explicaré más adelante para qué sirve esa opción de front face únicamente. Esta opción de acumular, pues digamos que aquí damos una pasada, pero luego eso lo vemos mejor con DinTop activado. Primero expliquemos DinTop. Para la topología dinámica, lo que nos hace es agregar geometría teniendo en cuenta esas tres opciones. Nos agrega topología dinámicamente donde pasemos nuestro pincel, ¿vale? No nos subdivide toda la malla, sino que nos subdivide únicamente las partes donde pasemos el pincel, es decir, donde necesitemos geometría, mayor densidad. Él trae tres modos: el detalle del pincel, detalle constante y detalle relativo. Esto lo explico un poco más detallado en el video que tengo en mi canal. Pueden entrar ahí. Yo utilizo básicamente el detalle constante y el detalle de pincel. Detalle relativo no lo uso mucho. Ese detalle constante pues me permite como un mayor control del tema. ¿Listo? Entonces ahí lo tengo activado y según la resolución que maneje, él me va a agregar polígonos en la parte donde pasa el pincel. Digamos, si aquí le coloco 200, pues nos va a agregar una cantidad inmensa de polígonos, por lo que en esta área vamos a poder añadir mucho, mucho más detalle que en esas partes de acá donde no tenemos casi polígonos. ¿Vale? Volvemos a 20. Ven que la densidad de polígonos que nos está agregando cambia. Entonces, lo recomendable acá, siempre lo digo, es ir de menos a más. ¿Por qué? Porque al principio necesitamos es crear nuestras formas. ¿Sí? Nuestras formas básicas, ya sea de un cuerpo, de una cabeza, de lo que sea. Y al tener muchos, muchos polígonos, se nos va a dificultar hallar esas formas. Entonces, al principio lo que estamos buscando son las formas generales. Y ya lo último, como vamos a necesitar detalles, sí vamos a necesitar mayor densidad de polígonos. Entonces, siempre vamos de menos a más. Trabajamos. Yo empiezo pues por lo general en 10, 20, eso depende del modelo. Cuando necesito, digamos, aplicar la geometría a todo eso, hay dos formas. O pongo el tamaño del pincel bien grande y le pongo la fuerza en cero y lo voy pasando por todo. Entonces lo que me hace es agregar geometría a todo el modelo, pero no me le modifica la forma. ¿Sí? O la otra es directamente desde el addon. Desde el addon yo le coloco la resolución y pues le digo que si me lo suaviza o me lo deja como está, digamos que lo suavice. Uday es que actualice estos cambios en el modelo y le doy acá. Él ya me agrega esa resolución directamente a todo el modelo.
¿Listo? Bueno, seguimos acá con Intopo. Porque me está agregando cuando lo activo. No debería. Bueno, hay otra que es el detalle del pincel. Ya lo que nos hace. Lo que nos hace esta parte es, digamos, dependiendo del tamaño del pincel y dependiendo del porcentaje que tengamos acá, aquí a menor porcentaje nos va a añadir un mayor detalle. ¿Sí? Vamos a poder hacer cosas como esta, muy pequeñas, y nos va a agregar una cantidad muy grande de polígonos. Si le subimos el porcentaje, ya los polígonos que nos va a agregar no van a ser tantos y el detalle no va a ser tanto, pero también esto lo que depende es del pincel y del porcentaje que manejemos acá. Entre menos, pues nos va a añadir más polígonos. Por defecto, vienen 25. ¿Vale? Entonces, con esos dos son los que trabajo, con el detalle del pincel y con detalle constante. Dintopo, el smooth shading para que no lo suavice. La asimetría, aquí podemos cambiar el eje de la asimetría si lo queremos de menos x a más x, de menos x a más y. Entonces, digamos, de menos x a más x, vamos a ponernos acá. Vamos a hacer. Ah, pero creo que ya tenemos simetría porque está activa. Pero si, por ejemplo, no tuviéramos la simetría activada, hiciéramos algo a este lado y lo queremos con simetría, simplemente le damos el eje que queramos y le damos simetrize y él ya nos hace la simetría directamente aquí en el modo escultura. Me pregunta Rui Fontes que si estoy usando Wacom, si estoy usando una Wacom. La Wacom Intuos Pro para escultura, lo dije hace un momento, es indispensable trabajar con la tableta. Pues con mouse se pueden hacer cosas, pero no es lo mismo, no van a tener la misma facilidad ni la misma soltura que con una tableta. Aquí podemos activar la simetría, si la queremos en un eje, en dos ejes o en todos los ejes. Por lo general se trabaja pues en un solo eje, en X. Y esas opciones no las muevo, no sé para qué sean. Entonces las dejo ahí quietas. Bueno, ya hay otras opciones más que maneja. Esa es la curva del pincel. Aquí podemos. Tiene diferentes tipos de trazo. El pincel, o sea, se puede controlar con estas curvas. O se puede crear una curva según las necesidades que nosotros tengamos. La verdad, muevo muy poco esto. En algunos casos específicos, cuando necesito trabajar sobre todo bordes, pero por lo general trabajo con las opciones por defecto. Y el stroke nos permite trabajar diferentes modos. Ya si queremos hacer una curva, una línea, digamos con este queremos trazar una línea, entonces venimos de aquí, qué línea queremos trazar, y él nos traza, lo tengo en fuerza cero, vamos a aumentar la fuerza, y él nos va haciendo la línea. ¿Vale? Tiene línea, tiene curva, tiene anchored que es para ir aumentando el ancho. Son diferentes opciones, diferentes métodos para trazar. Que, pues, para que aprendan bien esta parte, les aconsejo que experimenten, ¿sí? Este se parece mucho al que viene por defecto, pero es como si estuviéramos trabajando. Tiene como un poquito de retardo, no sé. Tiene su diferencia. Lo mejor es, o sea, para poder ver qué es lo que hace cada uno, lo mejor es probarlos. Si me perdí. Acá está. Bueno,
tiene por defecto de ese space. Vale, el resto de opciones pues ya son secundarias. Si las necesitamos las explicaré en su momento. Esas son como las más básicas en la parte de escultura. Ahora vamos a iniciar ya con lo que es. Bueno, llevamos una hora y media. Voy a hacer como para iniciar un poco, para los que querían ver la parte de escultura, me disculpan. Voy a hacer algo, no mucho tiempo porque ya sería muy largo, pero vamos a iniciar con la parte de la cabeza, como la forma básica. Yo tengo pues un flujo, como he dicho, no he trabajado mucho con escultura, pero intento mantener tener un flujo de trabajo organizado, aunque no todas las veces. No sé si mi forma de trabajar sea la mejor, la peor. He aprendido de personas que saben, pues creo que saben bastante, pero no les he aprendido como mucho. Pero vamos, esta es la idea de esas transmisiones, de esos ejercicios, aprender, que aprendamos todos juntos. Si de pronto estoy haciendo algo mal o alguna equivocación y alguien sabe, puede decirlo en el chat. Me gusta que me corrijan cuando estoy haciendo algo mal, porque si nadie me corrige, lo seguiré haciendo mal. Bueno, entonces ya aplicamos el modificador, ya aplicamos la subdivisión. Ahí ya tenemos. Y vamos a modo escultura. Cerramos esa casa. Y vamos a con grab. Pues estoy mirando aquí las referencias que tengo. Voy a hacer la cabeza del dragón. Voy a empezar con la forma básica de la cabeza del dragón. Esa es una duda que he tenido siempre que voy a hacer esos modelos. Siempre me pregunto. Siempre que voy a hacer una criatura, siempre me pregunto, y no la he resuelto, tengo que resolverla. Si hacerlo con la boca cerrada, la boca abierta, o cómo. Yo me he autorrespondido y pienso que lo mejor, si nuestro dragón va a abrir y cerrar la boca, es hacerla como un término medio, entre abierta y cerrada, para cuando la abramos mucho o la cerremos, no haya mucha deformación, ¿sí? Si la hacemos todo en un término medio, pues la deformación va a ser poca, tanto si la abrimos o la cerramos, la deformación de la macha. Bueno, empecemos. Vamos acá. Rul Fontes, no entendí. ¿Vais a hacerlo dragón todo OG? ¿Que si voy a hacer el dragón todo hoy? No entiendo muy bien la pregunta. Si te refieres a que si voy a hacer el dragón hoy y todo, no. Hoy solo voy a hacer la cabeza. Bueno, tampoco voy a hacer la cabeza. Voy a iniciar la cabeza. Esas transmisiones las voy a hacer durante todos estos días hasta el 18. Que es el tiempo límite para entregar ese trabajo, y los días que pueda sentarme a trabajar voy a hacer las transmisiones.
Bueno, acá voy a enmascarar un poco para lo que es la parte de la boca. Suavizo. Con Chief suavizamos. Casi todos los pinceles traen esta opción de suavizar. O sea, para suavizar con Chief. Y con Control I. Con Control I invertimos la selección. Y ahora con C. Venga. Con C, ahí tenemos acá en punto 5. No, tenemos en punto 5. Y con Control hundimos esta parte. Listo, con Alt M desactivamos la máscara y ahora ya tenemos como la forma inicial. Vamos a trabajar con la resolución. Bueno, empecemos con esta a ver cómo nos va. No sé por qué está tan lejos esto, quiero que esto esté un poco más arriba. Voy a subirla. La parte de curva la voy a dejar acá abajo, esta ahí. Bueno, entonces empecemos. El smooth está muy fuerte, voy a dejarlo en punto 2. Bueno, este proceso es lento, bastante. Es cuestión de ir buscando las formas. Y pues como en este caso no tenemos un concepto definido, pues se va a hacer un poco más lento porque vamos a tener que explorar un poco. Con nuestro personaje hasta que nos guste el resultado.
Con Geo voy a intentar de modificar, de mover un poco esta parte. Y alargarle un poco la quijada. Ahora con clay strips sigo dándole la forma. Voy a subir un poco en el de un topo, lo voy a subir a 10 y voy a ubicar los ojos. Vale, Ted Panda, eso igual ya yo creo que transmitiré unos 20 minutos más, no es mucho lo que vaya a avanzar, porque por acá ya se va a hacer medianoche también y tengo que trabajar mañana. Pero eso es como para iniciar ya el proceso, para calmar un poco a los que querían ver esa parte de escultura. Igual tiene que tener paciencia, esto no es algo que salga rápido. Y vamos a tardar bastante, como les digo, si tienen cosas que hacer, pueden verlo grabado, porque todo va a quedar en el canal, para que no estén acá un poco impacientes. Tratar de hacer una quijada como larga, una mandíbula predominante, o tal vez lo termine convirtiendo en un cuerno que le sale de esta parte. Ya veremos. Todo se va haciendo durante el camino. Bueno, aquí voy a alargar un poco esta parte. Por eso es importante trabajar con polígonos, trabajar con pocos polígonos al principio para poder hacer este tipo de movimientos y todo. Si tuviéramos una densidad muy grande de polígonos, se nos dificultaría bastante esta parte, mover esta parte.
Aquí le estoy haciendo como ya las fosas nasales, ubicándolas. Se me ocurre algo y no les enseñé ahora, pero pues ya para mañana les voy a tener listo unas imágenes que tengo por ahí guardadas de anatomía. Anatomía de este tipo de criaturas que me van a servir bastante en esta primera parte para tener una mejor referencia del cuerpo del dragón. Mañana se las enseño. No sé a qué horas pueda mañana. Les estaré avisando por Facebook, tanto por el grupo de Blender Latino como por mi fanpage de Sunulú. A ver en qué horario podré hacer la transmisión. Rui, no es mi trabajo al 100%. Digamos que me dedico un 80% en esto del 3D y los videojuegos. Y tengo otro trabajo que ya tiene que ver con mi profesión. Yo soy ingeniero electrónico. Es una empresa que tengo hace años. Que es básicamente como la que me sostiene y me solventa los gastos mientras esta parte da resultados, pero creo que antes de terminar este año, si sale bien un negocio que estoy tratando ahora, podré dedicarme 100% a esto del 3D. Eduardo, que si vendo mis diseños, claro que vendo mis diseños, hago diseños, o sea, lo que quiera el cliente. Bueno, creo que podemos subir un poco más. Vamos a irnos a 20. Y a marcar un poco más los detalles. Con control, recuerde, con el pincel normal, como que sacamos la geometría. Y con control, pues hacemos lo mismo, pero como hacia adentro, invertido. Entonces los pinceles, la mayoría, tienen dos formas, la normal y la que es con control presionado.
Bueno. Sí, mañana intentaré hacer directo. Lo más probable es que sí, pero no sé a qué horas. Les estaré avisando por mi fanpage, Sunuru Studios en Facebook, o por el grupo de Blender Latino en Facebook también. Como dije, la idea es ir paso a paso y ver todo el proceso de creación de ese personaje. Llevarlo hasta el tema de retopología, posado, texturizado con hand painting. Pero va a ser un proceso de varias horas y varios días. La idea es que aprovechen los directos para resolver sus inquietudes, las que les vayan saliendo. Intentaré responder todas. Para los modelados low poly también he usado la escultura y para esa parte uso la Wacom para hacer como la malla base con escultura y después hago retopología pero ya con el mouse. Pero si te refieres a que modelo con la Wacom, no. La parte de modelado poligonal ya lo hago con mouse, se me facilita mucho más con mouse que con el lápiz de la Wacom. Entonces, esa parte sí la hago con mouse. Bueno, ya vamos dándole un poco más de forma a esta parte. De la cara. Creo que podemos agregarle hoy algo para dar por terminado o para que tenga un poquito más de forma. Muy pendientes. Bueno, ya tenemos la base de la cabeza. Pues esto aún se ve horrible. Y eso pasa con la escultura. Pueden que muchos se frustren los que están empezando. A mí me pasó que como que no le veía forma a mis modelos y al principio se ven horribles. Se ven como que no, no, esto no va por buen camino, pero no es así. Hay que tener paciencia y hay que ir poco a poco, que ya entre más y más trabajemos en el modelo, mejor se va a ver. Vamos a agregarle lo que son. Aquí en el modo objeto le voy a agregar con helado unos cuernitos. ¿Vale? Entonces él me permite agregar acá. Acá. Los cuernos. Vamos a ubicarlos. ¿Dónde está? Bueno. Listo. Nos agregó un skin modifier directamente y nos pasó al modo edición de una. ¿Sí ven? Entonces aquí ya estamos en el modo edición. Creo que le podemos añadir mirror.
pero ya no lo agrega. Bueno, voy a hacerlo a un lado y le hago con el modificador mirror, le hago el otro directamente. A ver si me acuerdo. No, perdón. Con control A aumentamos como el tamaño de esta esferita. Y con E vamos extruyendo. Listo. Entonces vamos a hacer unos cuernos. Algo así. Control A. Un poco más grueso acá. Control A. Eduardo pregunta que cómo lo haría sin el addon, el skin modifier. Si te soy sincero, no recuerdo en ese momento cómo hacerlo. Me disculpa, pero la respuesta se la tengo mañana. Pues como para no perder tiempo ahora. Pero sí se puede. 100% seguro que se puede. Seleccionamos dos vértices y queremos un vértice en el medio, como dice ahora, aquí, Chips, seleccionamos este y este. Bueno, en este caso, y le damos W, Subdivide, y nos aparece una subdivisión. Eso es como para darle una mejor curva en este punto. Sí, bueno, la parte de los cuernos, apenas estoy explorando. Voy a hacer que los deje así, los cambio hacia adelante. Ya miraremos, ustedes pueden ir practicando, pues ya con lo que hemos visto hasta hoy, ya pueden iniciar también sus modelos. Y si quieren y tienen tiempo, pueden hacer hasta lo que hice hoy yo y ir haciendo
su forma, ya saben cómo buscar sus referencias y cómo iniciar esa parte de del modelado. Vale, la verdad no me gustaron mucho esos cuernos, creo que los voy a cambiar, pero no hoy. Ya llevamos una hora 59 minutos a 10 segundos de las 2 horas. Ya pues iniciamos lo que fue nuestro modelo. Hoy pues no trabajamos mucho la parte de escultura, lo único que hicimos fue menos de una hora, creo que media hora. Sí, media hora trabajamos la parte de escultura y avanzamos en esta parte de acá. Aprendimos, pues mostré cómo estaba la configuración inicial. Mi configuración inicial, los elementos básicos de Blender, lo que más uso, los addons que más uso y las herramientas básicas de escultura. Y aprendimos un poco sobre este addon SpeedSculpt. Mañana tendré la respuesta de esta parte del Skin Modifier, en realidad no recuerdo en ese momento. Y yo creo que mañana terminaremos lo que es la parte de la cabeza. Agregaremos la lengua, los dientes y un poco más de detalles. Como les digo, quiero llegar a una forma de que me permita en sí trabajar la cabeza siempre despegada del cuerpo. Entonces creo que le voy a hacer muchas cosas a la parte de la cabeza. Así que mañana nos vemos mañana les avisaré. Ya mañana pues ya todo lo básico está explicado, así que entraremos directamente a trabajar. Qué pena con los que hoy llegaron a ver la escultura y se toparon pues con esta parte de introducción y todo, pero pues quería hacer algo que sirviera para todos, para los que apenas están iniciando como los que ya están un poco avanzados. Bueno, no siento más, me despido. Gracias a ustedes, gracias Orlando, Eduardo, Rui, Casigalíptico y a todos los demás que estuvieron. Gracias por estar en esa transmisión. Los espero mañana. Ángel, creo que ya se fue. Pero un saludo también, Leif, y a todos los que estuvieron. Gracias. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, pueden dejar en los comentarios. Pueden escribirme a la página de Sunulu, a mi Facebook. O, sí, más que todos esos son mis canales. En Facebook, Sunulu, o aquí en los comentarios. Yo leo mucho los comentarios en YouTube y trato de contestar todos en el menor tiempo. Así que si tienen dudas, sugerencias, por favor dígamelas. Y hola Ángel, vale, gracias por estar aquí, un saludo y hasta la próxima, buenas noches. A ver cómo cierra esto.